Bueno, durante la tarde de este martes, la Municipalidad de Providencia aprobó un artículo transitorio para regular el horario y el cierre del comercio por emergencia sanitaria a raíz, por supuesto, del coronavirus. Sí, la medida incluye el cierre del Mall Costanera Center, a excepción de farmacias y supermercados. La Florida es otra de las comunas que también tendrá cierre en sus centros comerciales y se espera que durante el día de hoy Las Condes tome medidas similares. Para conocer más detalles sobre este tema, vamos a tomar contacto con Daniela Valdés. Daniela, adelante, te escuchamos nuevamente. Hola, muy buenos días. Sí, son medidas que ya han anunciado y tomado también los alcaldes, ahí modificando algunos artículos para poder evitar entonces que se propague el COVID-19. Vamos a conversar de eso a esta hora de la mañana con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Alcaldesa, muy buenos días, que nos pueda comentar, bueno, de esta medida que ya comienza a regir el día de hoy usted en la comuna de Providencia. Buenos días. Buenos días. A ver, la idea acá, ¿no es cierto?, es realmente tratar de proteger lo más posible la salud de la gente. Y en ese sentido lo que tenemos que tratar de hacer es que cada vez ande menos gente en la calle. Y bueno, empezamos con el tema de los colegios, eran 12, 14 mil niños que iban todos los días en metro, etcétera. Y ahora esto es bastante razonable porque en los centros comerciales significa que mucha gente trabaja ahí. En este momento yo he estado conversando con la gente que son los dueños de los locales, que arriendan a su vez, ¿no es cierto?, al mall, me dicen que prácticamente no están vendiendo nada, pero los trabajadores tienen que cruzar prácticamente en general todo Santiago para venir a trabajar y además para no vender nada, pero se están exponiendo y están exponiendo a otra gente también. Entonces, la verdad es que tomamos esta decisión. Ayer tuvimos el Consejo Municipal, conversamos esto, nosotros, nuestro equipo directivo, la dirección jurídica, había hecho ya el estudio. Y creía que nosotros sí teníamos facultades y por lo tanto se le planteó esto al Consejo por la unanimidad. Se agregó un artículo que es transitorio, es un artículo que no da facultades al alcalde para siempre, sino que da facultades para restringir horario o para cerrar incluso solamente cuando hay una emergencia, esta emergencia sanitaria, esta específica. Se termina esta emergencia y termina la facultad del alcalde. Pero me pareció bien interesante que el Consejo, todos los partidos políticos, toda la gente, estuvimos de acuerdo en que teníamos que tomar medidas restrictivas. Y para ello entonces se cambió la ordenanza de comercio y bueno, ya procedimos así. Yo ayer estuve conversando con el presidente y con la Cámara de Comercio. Muchos cafés y muchos restaurantes ya están cerrando por su cuenta también en Providencia. Así que lo que estoy notando es realmente una reacción bastante más responsable de parte de todos los chilenos que lo que vimos al principio, ¿no es cierto?, en que gente que estaba ya bajo test, se pescó un avión, se fue a Temuco, se fue a un matrimonio. O sea, eso es justamente lo que tenemos que evitar. Ahora, de lo que se trata es que todos seamos responsables. Prácticamente toda nuestra gente de la municipalidad está trabajando ya por teletrabajo desde el lunes. Están solamente en la calle los que son absolutamente indispensables que estén en la calle. Y en general estamos tomando todas las medidas que signifique reducir todo lo que se pueda la presencia de personas en la calle. Alcaldesa, ¿y en qué situación quedan estos centros comerciales? Porque van a funcionar, entiendo, supermercados y farmacias, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que algún locatario abra? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna sanción? Multa, naturalmente. Y vamos a ser estrictos. No, esto no es broma. Acá, realmente, todos tenemos que entender que todos tenemos derecho a vender, tenemos derecho a circular por las calles, tenemos derecho a divertirnos. Pero cuando hay un riesgo de esta magnitud para la salud, todos esos otros derechos quedan en segundo plano. Ahora todos esos derechos en realidad chocan con el deber que tenemos de cuidarnos a nosotros mismos, pero además de cuidar a los demás. Cuando una persona sale a la calle sin necesidad de salir, cuando una persona se porta irresponsablemente, está poniendo en peligro la vida de otros. Y eso no se puede tolerar. Alcaldesa, José Luis y Priscila del estudio. Sí, alcaldesa, hola. ¿Cómo está? Muy buenos días. Le quiero preguntar por el, hola, Priscila, por los pequeños negocios. ¿Ellos van a poder seguir funcionando? Se lo pregunto porque, claro, ha hecho hincapié en los supermercados y en las farmacias, pero probablemente un almacén que esté en algún barrio va a poder seguir abierto, y sobre todo porque hay una recomendación que, en general, para todos los almacenes,
almaceneros, estos lugares pequeños, es probable que lo más recomendable sea que solamente ingresen dos personas a la vez y ojalá una sola vez al momento de comprar. ¿Qué va a pasar específicamente con ellos? ¿Pueden abrir o no? Lo que, si estuviesen en un mall, no. Si están en la calle, ¿no es cierto?, dan hacia la calle, sí, pueden abrir. Pero naturalmente, muchas veces esos negocios son atendidos por los propios dueños. Y tienen que tomar todas las medidas de precaución hacia sí mismos y hacia sus clientes. Eso significa estar limpiando, ¿no es cierto?, con agua, con cloro, toda la superficie. Eso significa dejar entrar muy de a poco, pero naturalmente que eso es parte también de poder seguir adelante con la vida cotidiana. Así que eso sí van a poder seguir. Pero uno, un restaurante de verdad no lo necesita. Estamos pensando si efectivamente cerramos todos los restaurantes en Providencia. Esa es una medida que podría venir, no lo tenemos aún claro. Sí, son varias medidas que podrían ir sumándose y es muy probable también que tenga que ser en coordinación con el resto de los alcaldes, porque definitivamente una de las preocupaciones con el cierre de estos grandes comercios, de los malls, qué sé yo, muchos de los vecinos de Providencia podrían ir a otras comunas a realizar este tipo de compras. Por eso le comento que es importante coordinarse para que finalmente se cumpla con el objetivo. Tú tienes toda la razón, Priscila. Lo ideal es que esto sea efectivamente a nivel nacional. El tema es que Providencia es una comuna bien particular y por eso que yo estoy tratando de tomar medidas, quizás adelantándome un poco. Nosotros tenemos como 160.000 habitantes, gente que vive en Providencia, pero en tiempos normales nos visitan a diario 2 millones de personas, a diario. Y nuestros colegios, la mayoría de los, el 90% casi, de los estudiantes son de otras comunas. La gente viene a vivir, viene a comprar, viene a trabajar, viene a los hospitales que tenemos, muchas universidades hay en Providencia. Y por lo tanto, naturalmente que estoy probablemente más consciente que otros alcaldes de ese contacto intercomunal que se está produciendo en nuestro territorio. Y es posible que por eso nos estemos adelantando. Pero la verdad es que Providencia es como un lugar de encuentro, un lugar de encuentro de mucha gente y por lo tanto es un lugar también donde se puede uno contagiar y a su vez contagiar a muchos otros. Entonces realmente ese, probablemente Providencia y Santiago, la comuna de Santiago, son las dos comunas que más población flotante tienen y por eso es que son un caso especial. Sí, bueno, Providencia se ha transformado, me atrevería a decir, en las últimas dos décadas en un nuevo centro, como era antiguamente, en el sentido de la cantidad de gente flotante que tiene, por supuesto, todos los días, de mucho comercio, así como antiguamente las abuelitas decían voy a ir al centro a comprar lana, por ejemplo, mucho ha pasado de eso en Providencia, digamos. Alcaldesa, pero usted tiene la relación... Providencia, José Luis, también... A los hospitales. Sí, sí, o sea, en general, digamos, tenemos, yo puse un ejemplo, pero hay mucho claro. Servicio que entrega Providencia para mucha gente. Lo que así le quería es. Preguntar, alcaldesa, tiene que así ver, es. Y la saludo, buenos días, por supuesto, es si usted ha podido conversar con, no sé, con La Moneda, el ministro de Economía, etcétera, etcétera, porque usted tiene línea directa. No sé si tan directa, pero sé que tiene una buena relación con la gente de La Moneda respecto de este tipo de medidas, porque lo está tomando usted de forma unilateral, así como otros municipios también, pero este tipo de medidas de repente son mucho más efectivas y que se toman a nivel más global, digamos. Entonces, ¿cómo ha sido esa conversación, digamos, con la autoridad central respecto de este tipo de cosas y la preocupación que usted tiene, digamos? Yo le tengo un especial cariño al ministro de Economía, Lucas Palacio, es un hombre muy inteligente y sí, conversamos varias veces ayer, yo le expliqué que lo que les decía a ustedes, que Providencia es una comuna muy distinta, ¿no es cierto?, donde vienen de todas las otras comunas, incluso de otras partes de Chile. Él así lo entendió, yo tengo claro que él está trabajando en medidas y está tratando de consensuar, él tiene pocas facultades. El ministro de Economía tiene muy pocas facultades para cerrar. Por lo tanto, en el caso de él, ha sido más bien una conversación y tratar de convencer, más que imponer.
Él me dijo con mucho cariño que él creía que yo no tenía las facultades. Sí. Y yo le dije con mucho cariño también que yo entendía que él creía que no teníamos facultades, pero que nuestra dirección jurídica creía que sí. Y estando yo frente a dos opiniones jurídicas serias, fundadas, yo opté por aquella que a mi juicio protege mejor la salud de la población. Pero son cosas que todavía no están claras, José Luis. Y Matías, alcalde de Providencia, muchas gracias por su tiempo. Entonces nos quedamos a la espera para ver cómo funciona esto el día de hoy en Providencia y también cómo seguramente se van a replicar en otras municipalidades. Priscila, José Luis. Sí, le agradecemos a la alcaldesa Evelyn Matei la gentileza que ha tenido de estar con nosotros. Entendemos que es muy importante esta información para las personas que, como estamos diciendo, ¿no?, la cantidad de población flotante que tiene Providencia hace que la alcaldesa tome una medida que evidentemente busca evitar la propagación del virus. Así que muchas gracias, alcaldesa, muchas gracias, Daniela.